Desde que diera sus primeros pasos en el mundo del fútbol, Roberto Lago estuvo siempre vinculado al club de sus amores, el Celta de Vigo. El lateral gallego se formó en las categorías inferiores del Celta y se convirtió en jugador de primera división de la mano del conjunto celeste. Aún así, el verano pasado decidió cambiar de aires y empezar una nueva etapa en el Getafe. Ahora ya aclimatado en las filas del conjunto azulón, Roberto Lago se ha hecho con un puesto en la banda izquierda del equipo getafense. En la Liga World hemos estado con él para que nos conteste el test de fútbol 10. Eso sí, como siempre, le hemos pedido que no cite a nadie de su equipo. Un portero. Pinto. Un defensa. No sé si voy a tirar mucho para el Celta. Hugo Mayo. Un centrocampista. Las Zorras. Un delantero. Diego Aspas. A huevo, ¿eh? Un entrenador. Un entrenador, pues digo que, como digo siempre, el que me hizo debutar en segunda vez, que tengo buena relación con él y que no está mejor a nivel profesional, Rafa Sal. Un estadio. Un estadio. Venga, por no volver al Celta y no decir Balaídos, pues decir, no sé, Old Trafford, el Manchester. Una afición. No puedo decir Getafe, el Celta. Un partido. Un clásico, ¿no? Madrid-Barcelona. Un equipo. Celta. Un título. Un título de la Champions League.